Bienvenidos a CNC Noticias. Agradecimientos especiales a ustedes por preferirnos y a nuestra alianza estratégica de medios quienes retransmiten esta emisión de noticias. A continuación les presentamos los titulares. Se levantó temporalmente huelga de hambre que iniciaron reclusos por malos servicios de Caprecón. Nueva víctima de accidente de tránsito en zona rural del municipio de Arauquita. Fue arrollada una docente. En Habla la Comunidad, habitantes de Flor de Millaro piden a Inserpa una solución ante el rebosamiento de las cajas de alcantarillado. Primer Consejo de Gobierno se trazaron metas a cumplir durante el 2014. Candidatos tienen las garantías para realizar su trabajo político, dice la Policía Nacional. Jaime Mondragón entraría a reemplazar al concejal Felipe Medina, luego de acuerdos políticos. Comandante de la policía elogió uniformados y comunidad del municipio de Cravo Norte, luego de que el diario El Tiempo lo colocara como uno de los municipios más tranquilos del país. Campaña en neurocirugía emprendió el Hospital San Vicente de Arauca. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Se levantó temporalmente huelga de hambre que iniciaron reclusos por malos servicios de Caprecom. El Ministerio Público será garante para que se cumplan los acuerdos. Suspendida la huelga de hambre que realizaban los internos de la cárcel municipal de Arauca como protesta a los compromisos adquiridos por la empresa prestadora de salud Caprecom. La personería de Arauca en cabeza de Eloida Nieves, que atendió el llamado de los reclusos, se reunieron en horas de la mañana con la Defensoría del Pueblo, directivas del INPET y representantes de Caprecom e internos con el fin de analizar la problemática. Nos reunimos las entidades convocadas por la Defensoría del Pueblo posterior a la reunión que tuvimos ayer en la cárcel de Arauca. A esta reunión asistió la Procuraduría, la Contraloría, la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Especial de Salud de Arauca, la Alcaldía Municipal, bueno, todas las entidades que se convocaron para solucionar la problemática de huelga de hambre que se estaba presentando en el establecimiento carcelario. A internos que padecen diferentes dolencias, se encuentran enfermos, una virosis de gripa que se esparce en el centro de reclusión, por lo que estos reclaman la atención en salud. Asimismo, da a conocer la agente del Ministerio Público que se ha venido prestando de forma no regular la asistencia médica a pesar de existir una tutela que pone en obligación la prestación del servicio. Los acuerdos que se llegaron fueron que el 28 de febrero vence el plazo para que Caprecom designe un médico por intermedio de 4 horas, que es lo que ellos están solicitando para que ser atendidos al interior del centro carcelario. El gerente de Caprecom se comprometió con todos los integrantes de los patios a que el día 28 ya tendría designado el médico mediante contrato para que cubriera pues las 4 horas que los internos están pidiendo en el centro carcelario. Los presos vinculados a la huelga de hambre, que superan los 300, han manifestado mediante comunicación escrita que de no encontrar una respuesta a la nueva fecha que se dio como plazo para cumplimiento de los pactos, se continuará con la jornada de forma indefinida. Y la huelga de hambre se levantó temporalmente, ¿no? Hasta el 28 de febrero. Ellos aducen que si el 28 de febrero no les cumplen con los requerimientos, pues iniciarían de nuevo la huelga de hambre. Para eso es importante recalcar que el día de hoy se ha conformado un comité de seguimiento carcelario integrado por las diferentes entidades de control. Nueva víctima de accidente de tránsito en el departamento. Fue arrollada una docente en zona rural de Arauquita. Las autoridades investigan culpabilidades y se emprenden operativos para disminuir el índice de muertes por este motivo. Una nueva víctima por accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el departamento de Arauca. La víctima fue identificada como Naimi Leonor Flores Manjarres, quien perdió la vida luego que fuera arrollada por un vehículo en la vía Arauquita-Arauca, sector de La Pesquera. Lamentamos la situación asociada a un accidente que presumiblemente se ha presentado en inmediaciones del municipio de Arauquita y por cuenta del cual pierde la vida un araucano más. Ya son 2 las víctimas fatales que cobran los accidentes de tránsito en lo que va ocurrido del presente año. La mujer de 45 años de edad se desempeñaba como docente en el municipio de Arauquita, por lo que el director
director del ente regulador de la movilidad terrestre en la ciudad, Freddy Serrano Díaz, se mostró preocupado por los hechos registrados en lo corrido del año. Lo que sabemos es hasta ahora que las autoridades están adelantando las operaciones de rigor para establecer cuáles han sido los móviles de los hechos. Estamos expectantes de que con base en los reportes oficiales se proceda de conformidad tal y como señala la normatividad legal vigente. Se aumentan los operativos en la ciudad y se imparten recomendaciones a los conductores, sin embargo, frente al hecho se investiga si hubo responsabilidad del conductor. En habla, la comunidad habitantes de Flor de Millano piden a Enserpa una solución ante el rebosamiento de las cajas de alcantarillado. Deben hacer sus necesidades en otros lugares porque los servicios no se pueden utilizar. Enserpa no entrega respuestas. Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CNC Noticias abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Con tapabocas viven esos habitantes. Más de 15 familias del barrio Flor de Millano se ven afectados con el rebosamiento constante del alcantarillado sanitario que provoca malos olores y malestar en la comunidad. La gente se ha venido quejando de que se le rebosa, no han podido utilizar los baños, los sanitarios. Entonces nos es preocupante porque son casi 10 viviendas que están afectadas. Nosotros, pues la comunidad, nosotros miramos de que no solamente la Junta Comunal tiene que trabajar, tiene que traer la comunidad también. Fue así como ellos también recogieron sus firmas y enviaron en Serpa y también con copia a la personería para que se mire a ver qué se hace. A pesar que las quejas son constantes, como lo muestran estos documentos enviados con anterioridad a Enserpa, no se ha logrado una solución y los principales afectados son los niños, pues las cajas están ubicadas en su mayoría en las puertas de las casas. Ya la gente se está enfermando, los que le quedan todo enfrente del hueco de la poza. Entonces habitan con dolores de cabeza, ya se están enfermando. Nosotros nos toca ir a otro lugar, hacer el cuerpo, bañarnos, porque ahí no nos podemos bañar ni nada. La deficiencia de los equipos que puedan mitigar la problemática se ha vuelto visible. La empresa municipal de servicios públicos no está en la capacidad de prestar un óptimo servicio, como lo reseña la superintendencia, tema que es expuesto por los líderes comunales. Es preocupante que una empresa de servicios públicos, y supuestamente es del pueblo y para el pueblo, los bancos no estén funcionando, que estén en Bogotá. No sé por qué deben estar en Bogotá. Y yo lo preguntaba a algunas personas de Enserpa, porque es que aquí no hay mecánico especializado en Arauca que le dé la oportunidad a los bancos. Mientras uno está en el almacén, el otro está en Bogotá. Entonces yo creo que deben pararle bolas allá en la gerencia de Enserpa al señor alcalde para que esta maquinaria esté en funcionamiento, porque es preocupante, porque son dos barrios que estamos padeciendo de esta problemática del alcantarillado, como es Brisas del Llano y Flor de Millano. En primer Consejo de Gobierno se trazaron metas a cumplir durante la actual vigencia. Secretarios entregaron informes. En el primer Consejo de Gobierno del 2014, presidido por el secretario de Infraestructura del Departamento Alejandro Sarmiento Gutiérrez, con funciones de gobernador encargado, se analizaron metas, avances e inversiones para el 2014. Asistieron los secretarios del despacho y directores de institutos descentralizados y se presentó de manera formal al nuevo asesor de control interno de la administración departamental, Carlos Ciro Goyeneche Goyeneche, quien reemplaza en el cargo a Gonzalo de Jesús Álvarez. Las prioridades para el 2014 serán la entrega de obras, las cuales ya avanzan con grandes resultados. Igualmente pidió a los secretarios supervisar desde sus dependencias los adelantos de cada uno de los proyectos que se ejecutan en los municipios. Asimismo, se avanza en las entregas de informes y procesos para que la contratación y ejecución para este año se desarrolle en los tiempos previstos. En CNC Noticias es tiempo de hacer una pausa. Ya regresamos con más información. Candidatos tienen las garantías para realizar su trabajo político, dice la Policía Nacional. Jaime Mondragón entraría a reemplazar al concejal Felipe Medina, luego de acuerdos políticos. Comandante de la policía elogió uniformados y comunidad del municipio de Cravo Norte, luego de que el diario El Tiempo lo colocara como uno de los municipios más tranquilos del país. Campaña de neurocirugía emprendió el Hospital San Vicente de Arauca. Thank you.
Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señales es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros. No olvide visitar nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. Candidatos tienen las garantías para realizar su trabajo político, dice la Policía Nacional. Con acompañamiento de la fuerza pública se encuentran los aspirantes de los diferentes partidos. Ante el proceso electoral que se avecina y las visitas de los candidatos en su correría por el departamento, el comandante del departamento de policía aseguró que se cuentan con las garantías para que puedan realizar su ejercicio democrático. Desde el año pasado se vienen haciendo unas reuniones en compañía de la gobernación, de la alcaldía y de los partidos que se encuentran en el departamento de Arauca para hacer un seguimiento continuo a este plan democracia. Por parte de la policía, el día de hoy tuvimos una reunión, un consejo de seguridad para tratar exactamente este tema, de la seguridad a los candidatos, a todos los partidos que están inscritos en el departamento de Arauca. Los candidatos, así como las sedes políticas, cuentan con un esquema especial de seguridad. Sin embargo, reseñó el alto oficial que solo permanecen con sus escoltas permanentes los actuales congresistas, mientras el restante recibe acompañamiento de la policía y el ejército en su desplazamiento. Para eso, pues la Policía Nacional, en cumplimiento de las directrices y políticas del director general de la policía, tiene un plan para prestarle esta seguridad para que los candidatos puedan realizar sus actividades políticas sin el temor de que vayan a sufrir un atentado. Para eso tenemos unos hombres de protección. Se les hace control y se les hace visita continua a estos candidatos y a las sedes que están inscritas en el departamento de policía, en el departamento de Arauca. Asimismo, manifestó que en lo ocurrido del proceso político y la inscripción de los candidatos no se han presentado amenazas en contra de ningún participante. Ninguno de los candidatos ha presentado denuncia ante ninguna entidad policial o de la fiscalía que haya recibido amenaza por parte de algún grupo de infraestructura terrorista. Jaime Mondragón entraría a reemplazar en el Consejo a Felipe Medina luego de acuerdos políticos. Vamos a trabajar por unos electores. Ese es el objetivo del nuevo corporado. Al presidente del Consejo Andrés Anzola fue remitida la comunicación del concejal Felipe Medina, en la que expresa que por motivo de compromiso político ocupará su silla Jaime Mondragón, quien fue identificado con el número 14 en el tarjetón que se utilizó en el año 2011 en la campaña al Consejo de Arauca. Eso es un acuerdo verbal que hicimos con el compañero Felipe, que él ejercía 2 años y mi persona ejercía los otros 2 años. Él me va a entregar ya con un oficio que le pasó al Consejo a partir del 1 de febrero, pues yo asumiría el cargo que está ocupando actualmente el compañero Felipe. Mondragón, que se desempeñaba como trabajador de la petrolera, llega con una visión clara del trabajo del saliente Felipe Medina, sin embargo con una expectativa de debate diferente. No, pues yo le respeto su posición a Felipe, cada quien tiene su forma de pensar y analizar su trabajo que viene realizando y el compromiso que tiene con la comunidad. Pues yo pienso que pues uno debe defender una posición, pero también tiene que analizar los pros y los contras, porque hay una comunidad que también no hay que desconocerle, que está esperando el resultado
del candidato, de su pilo. Fue enfático en afirmar que los electores esperan un buen ejercicio y fortalecimiento en algunos sectores, por lo que trabajará de forma mancomunada con todos para lograr el objetivo. No, es que aquí hay que trabajar con todo el mundo. Aquí no se mira quién es el que tenga el poder, sino mirar resultados para el bien común de la comunidad del pueblo araucano. Y esta es parte de la entrevista que nuestro director de noticias, Wilfer Moreno Villamizar, hizo al concejal saliente Felipe Medina en el punto de la noticia. De los temas relevantes en este momento es el tema político que se avecina para la próxima contienda electoral. Otro de los temas también inicia nuevos periodos de sesiones ordinarias en los diferentes consejos y asambleas en el país. Arauca no es la excepción, pero también hay una modificación, hay un cambio el cual es relevante. El concejal Felipe Medina Sánchez es muy conocido en Arauca por esos debates, temas espinosos como el tema de los servicios públicos y otros afines, concejal Felipe Medina. Sin embargo, usted fue elegido en el año 2011 para ese periodo con la lista del partido Polo Democrático Alternativo. En ese momento, pues, tiene el Polo Democrático en el seno de la corporación una sola curul, el concejal Felipe Medina. Concejal, pero también hay algunos acuerdos programáticos que se hizo al interior de su partido. ¿Cómo fue esto, concejal, y cuál es la decisión que se toma en este momento? Lo que sucede es que el Polo Democrático Alternativo alcanza una curul en el Consejo Municipal de Arauca, pero las mayores votaciones están compartidas entre el compañero Mondragón y mi persona, que sacamos cada uno igual número de votos. Entonces la comisión escrutadora tiene que decidir un titular, somete eso a sorteo y en el sorteo pues aparezco yo como ganador y con él por un acuerdo formal, político, de verdaderos polistas, entonces acordamos repartir el periodo, yo iría 2 años y él iría 2 años, por lo tanto ya ha transcurrido el 2012 y el 2013, ahora le corresponde a él asumir la curul de este Consejo Municipal. ¿Es el tema de responsabilidad por palabra, concejal, o cómo quedan los electores? ¿La gente confió en usted o que ha confiado que le dio el voto para que... Y mire que hasta la suerte le acompañó, porque salió escogido como en la balota. Sí, muy bien, eso es cierto, pero la realidad es de responsabilidad. Yo creo que los caballeros debemos mostrar nuestra caballerosidad. Entonces, hombre, esto lo que prueba es que en el Polo Democrático Alternativo no estamos como una especie de ogros contra los demás, a ver cómo los volteamos y le damos la zancadilla. No, por el contrario, el de Polo Democrático Alternativo es un partido de altura, de principios, y que en este caso somos capaces de, como hombres de posición política, pues repartimos. Es lo mejor que podíamos hacer, era en un acto de verdadera responsabilidad política, como lo acabo de decir, partir el periodo, y el compañero entonces a partir del 1 de febrero asume su responsabilidad en este Consejo Municipal. Bueno, ¿cómo entraría Mondragón, el señor Mondragón, en este momento, teniendo en cuenta que Felipe Medina ha sido uno de los asiduos concejales que se ha empeñado en votar negativamente algunos proyectos que, según usted, ha dado a conocer en diferentes debates en este mismo recinto, no van en comparación con lo que se puede hacer, con lo que verdaderamente se puede invertir? No, yo creo lo siguiente, la posición de Felipe Medina no es la posición particular, es la posición del Polo Democrático Alternativo. Entonces, eso es lo que nos orienta el partido. Entonces, el compañero, como verdadero porista, va a continuar la misma tarea. Eso es así de sencillo. Aquí nadie está haciendo diferente a lo que le exige
le imprime su concepción política y la forma como la concibe y su partido, y, sino que está haciendo lo que le corresponde hacer en función de ello, y el Polo Democrático Alternativo cumplió, está cumpliendo la tarea que le corresponde como tal. Yo creo que el compañero, yo creo que Felipe Medina le respondió a los araucanos en su compromiso. Yo cuando pedí los votos le dije a los araucanos, yo convertiré, si permítame llegar al Consejo Municipal para convertir ese recinto en una tribuna de denuncia contra todas estas políticas, y no me he quedado pequeño. Además de eso, demostré en Arauca y queda probado que sí se puede hacer oposición, oposición sana, oposición democrática. Y segundo, reté a los concejales, a los secretarios de despacho, a los mismos gerentes de las empresas de los servicios públicos, a que en el terreno ideológico estampáramos las propuestas que hay en esto, y si esas políticas le han servido al país y a Arauca, o por el contrario, la crisis de Arauca también es responsabilidad de esa aplicación de las políticas. Entonces, vea, lo que sí hay ya puesto sobre el tapete es que hay que discutir los problemas políticos, no solo en Arauca, en el país, o que de otra manera decirlo, la política es para discutirla. ¿En el recinto hay debates? Pues yo he tratado de hacerlos, vuelvo y digo, he tratado de hacerlos. Lo que pasa, ¿y sus compañeros? Pues hombre, usted eso la calificación la da la sociedad araucana, que ha sido testiga de lo que ha habido. Pero yo he tratado de hacer al máximo esto, yo creo que no me he quedado pequeño, pero no me quedo pequeño no porque sea Felipe, nosotros tenemos que hacer énfasis en eso, es porque el partido, el Polo Democrático Alternativo, se preocupa por que sus dirigentes interpreten, investiguen, profundicen y tengan la capacidad política para los debates. Esa es la razón de ser. Yo soy esto porque soy del Polo. Si no fuera del Polo, no podría pensar de esta naturaleza, ni podía actuar de esa naturaleza. ¿1.515 votos? Sí, 1.511 votos es lo que logró alcanzar el Polo Democrático Alternativo en esas elecciones. Yo aspiro, eso está ya dado. Si podemos volver a la contienda, yo creo que vamos a aumentar la votación. Eso sí, de eso no hay la menor duda. Bueno, para muchos araucanos estarán pendientes, ¿cómo cambia con la decisión del concejal Felipe Medina de abandonar el Consejo del municipio de Arauca, darle paso a su compañero en fórmula lista, al señor Mondragón? Miremos si se continúa con los debates, si se sigue con esa sangre de oposición, como dice Felipe, sana dentro del recinto de la democracia. Muchas gracias, concejal. Ya a partir del próximo mes ya ese es concejal. Sí, claro, sí, muy bien. Entonces, pero vuelvo y digo, no soy concejal, pero soy el mismo humano, el mismo Felipe que los araucanos conocen, el mismo dirigente que desde el escenario que esté, desde la tribuna que esté, está levantando estado. Yo no he hecho nada diferente. Yo lo que hice en el Consejo es lo mismo que he hecho desde la presidencia de Junta, desde vocal de control, desde cualquier escenario. Esta es la actividad que he hecho. La diferencia que hay es que la di desde otro recinto de mayor altura, como es el Consejo Municipal, pero vuelvo y yo he hecho lo que sé hacer, lo que soy capaz de hacer, y esa es la diferencia que hay en el marco de este transitar político. Y yo creo, vuelvo y digo, que Felipe dejó una huella imborrable en este Consejo Municipal y le probó a los araucanos que sí se puede hacer política de oposición. Si hay debates en el recinto, si hay participación para la comunidad, ustedes son los que juzgan. Ese es el punto de la noticia. En CNC Noticias es tiempo de hacer una pausa. Ya regresamos con más información. Se levantó temporalmente huelga de hambre que iniciaron reclusos por malos servicios de Caprecón. Nueva víctima de accidente de tránsito en zona rural del municipio de Arauquita. Fue arrollada una docente. En Habla la Comunidad, habitantes de Flor de Millaro piden a Inserpa una solución ante el rebosamiento de las cajas de alcantarillado. Primer Consejo de Gobierno, se trazaron metas a cumplir durante el 2014. Candidatos tienen las garantías para realizar su trabajo político, dice la Policía Nacional. Jaime Mondragón entraría a reemplazar al concejal Felipe Medina luego de acuerdos políticos.
comandante de la policía elogió uniformados y comunidad del municipio de Cravo Norte, luego de que el diario El Tiempo lo colocara como uno de los municipios más tranquilos del país. Campaña en neurocirugía emprendió el Hospital San Vicente de Arauca. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señales es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49.000 estudiantes. ¡Faltas tú! Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Gracias a nuestra alianza estratégica de medios con los municipios de Tames, Aravena, Fortul y Puerto Rondón, nos posicionamos como el noticiero más visto en el departamento. Comandante de la policía elogió uniformados y comunidad del municipio de Cravo Norte, luego que el diario El Tiempo lo colocara como uno de los municipios más tranquilos del país. En el evento que se realiza en el Comando de Policía Arauca y que congrega comandantes de todos los municipios del departamento, fue elogiada la labor de los uniformados del municipio de Cravo Norte y su comunidad. La exaltación la hizo el comandante de la institución Camilo Ernesto Álvarez Ochoa, luego de que el periódico El Tiempo, en su edición del 11 de enero, colocara como ejemplo para el país el municipio craveño. El 21 de diciembre del 2011, según reza la comunicación, fue la última vez que los habitantes del municipio de Cravo Norte, en Arauca, fueron sorprendidos por un crimen. Ese día dos policías fueron asesinados por guerrilleros de la FARC cuando salieron a hacer un recorrido en moto. Cravo Norte es uno de los 277 municipios del país que en el año 2013, según las estadísticas de la policía, no tuvieron homicidios. Repitió los buenos resultados, pues en el 2012 también cerró con cero muertes violentas, dice la edición del Tiempo. Esos 277 municipios representan la cuarta parte total del país y empiezan a vivir el posconflicto. Son 16 más que en el 2012 y la mayoría se concentra en departamentos como Boyacá, Santander, Cundinamarca y también aparece reseñado el departamento de Arauca. Campaña de neurocirugía se emprendió el Hospital San Vicente. La nota la amplía nuestra compañera Carla Mendible Sierra. El Hospital San Vicente de Arauca viene realizando diferentes programas de prevención en salud, entre ellos se encuentra el programa de prevención de traumas craneoencefálicos Piensa Mejor. Para hablarnos un poco más acerca de este programa nos encontramos con el neurocirujano del centro asistencial, el doctor Rafael Moscoto. Doctor, cuéntenos más acerca de este programa Piensa Mejor, que va dirigido a diferentes jóvenes y niños de la ciudad. Sí, efectivamente, el programa de prevención de traumas craneoencefálicos que está realizando el Hospital San Vicente de Arauca va dirigido a la población joven, población productiva del departamento de Arauca, principalmente la ciudad de Arauca, con el objetivo de tratar de concientizar a la población
de la importancia de la prevención de traumas cronoencefálicos y también que las personas y los jóvenes conozcan la importancia del sistema nervioso y las secuelas y los daños permanentes que se producen si no cuidamos el sistema nervioso. La ciudad de Arauca tiene un alto índice de traumatismos cronoencefálicos que atendemos diariamente en la ciudad y eso ha motivado que de parte de la gobernación del departamento de Arauca y el Hospital San Vicente se diseñen planes como este que son sumamente importantes para producir un resultado favorable y efectivamente lo que hemos obtenido en los 2 meses que vamos del programa es una reducción significativa de los traumas y politraumas en la ciudad. Doctor, ¿este programa se va a desarrollar durante el año 2014? Sí, el programa inicial, la primera etapa, faltan 9 charlas aproximadamente, pero el objetivo es desarrollarlo durante todo el 2014 y vale la pena mencionar que somos el único hospital de Colombia que realiza este tipo de actividades de prevención. La prevención lo vemos como la parte más sencilla, pero es la parte más valiosa. Hay que prevenir y la prevención del trauma cronoencefálico conlleva reducción de costos, tiene un impacto social muy importante y dejamos huella en la población. Muchísimas gracias, doctor. Esa es la información que tenemos. Además, es importante rescatar que este programa solamente se realiza aquí en la ciudad de Arauca, en el departamento araucano y en ninguna otra ciudad de Colombia, y que también se realiza solamente en Estados Unidos, en Canadá, en Perú y Brasil. Entonces, estamos privilegiados con este programa. Es importante aprovechar. Esta es la información que tenemos desde la Oficina de Comunicaciones del Hospital San Vicente de Arauca. Informó para CNC Noticias, Carla Mendible Sierra. Cuando decimos causa de la conciencia es el qué dirá de la gente, porque la gente va viniendo a la iglesia y se van a angustiar o asombrarse con si van a ver el predicador sin un brazo, pues a ellos no les va a agradar mucho. A la gente dice, pero qué es esto, no, eso no me gusta, esa iglesia, yo no vengo. Eso se llama la conciencia. Por causa de la conciencia, entonces, otros dirían por causa de la estética, dirían, bueno, entonces no le ponemos allá en el púlpito. Luego de la polémica que produjo a nivel nacional las palabras de la señora María Luisa Piraquive, madre de la senadora Alexandra Moreno Piraquive del movimiento Mira, en la que impide que personas con discapacidad suban al púlpito a hablar de Dios, y las miles de críticas que se generaron a nivel país, en Arauca, asociaciones y fundaciones como Amigos Corazón de Jesús, Somos Vida, Club Cliviar y Discapacidad Múltiple Departamental nos hicieron esperar. Manifestaron mediante una misiva a la opinión pública su rechazo por las palabras de la religiosa. Según la comunicación, se hace referencia a la Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero del 2013, por medio del cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de las personas con discapacidad y manifiestan que para la líder religiosa las personas con discapacidad no tienen ninguna esencia en la sociedad a la cual ella pertenece. Hasta aquí esta emisión de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.